Objetivo. Dinámico. Rápido. Oportuno. Confiable. Preciso. Exclusivo. Esto es Acción BTV. Cara a cara con la noticia. Marlon Scotto renuncia como ministro de Educación, quien estuvo en el cargo por 5 años. En medio de cerros de basura encuentran feto en el crematorio municipal de la capital. Una señora de 67 años de edad falleció al interior de un vehículo al momento en el que buscaba asistencia médica. Encuentran 713 kilos de droga flotando en el puerto de Amapala. Tío de Mario Zelaya llevado a tribunales por el delito de lavado de activos por recibir supuestamente 42 cheques de una empresa fantasma. En internacionales, 4 muertos en los disturbios provocados por el incremento del precio de la gasolina en México. Esto y más en Acción BTV, cara a cara con la noticia. Feliz tarde, Día de Reyes Magos. Hoy es 6 de enero, culminando la primera semana laboral de este 2017. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a esta hora informativa con ustedes. Realmente les saluda Mario Baicío con mucha información actualizada de lo que sucede en nuestro país. Miren, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias, como siempre, por su fiel sintonía. También listos con información internacional. ¿Qué tal, Mónica Zúñiga? ¿Qué tal, compañeros? Así es, ya estamos preparados con toda la información hasta esta hora. Así que de inmediato le damos inicio a las noticias. Con esta noticia que ha sido titular desde ayer, los familiares del capitán de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Denis Valdés, llegaron hasta la morgue judicial para retirar el cuerpo cuando perdió la vida cumpliendo su deber luego de ser emboscados por bandas criminales en el sector de Cofradía. Entrenamientos y de ahí salía, que era un hombre de peso, no era cualquiera él. Por eso él llegó hasta ese grado, que ya, porque ya no podemos decir que ya va a llegar a más, porque ya es la última. Pues fue la última vez como el... como el 15 de noviembre, que yo les traía unas cositas a él y se las di y me dijo él, mira, le digo yo, así va, porque siempre uno es padre, trata a los hijos así como cualquiera, y le digo, mira, le dije, para que yo no voy a poder ir allá al Almero San Pedro, venite aquí, y me lo recibió Hincha Melecón, que le traía unos pollos y todo eso, entonces ahí de los de Hincha Melecón, y me dijo, pucha, muchas gracias, papá, ya lo miro bien repuesto y cuídese, me dijo, cuídese, me dijo. Ya no anden cosas, él me encargaba. Usted no le conviene andar ya ni trabajando, hombre. Pero así es como le digo, mire, yo tengo varios hijos y tengo que mantenerlos. Tengo que trabajar, ellos me ayudan, pero yo tengo que estar a la parte de ellos. Sí, así. Muchísimas gracias. Exigen ante la muerte de su hijo. Ay, yo, eso, mire, que sea justicia. Tal vez lo pueden capturar esos hechores, ¿no? Porque así de uno se pone triste que quede eso así. Sí, que esta vez se capture a los responsables de la muerte sí, de su hijo. Hombre, claro que sí, claro que sí. Le pedimos al presidente que a ver cómo hace, que ordene y que ordene ya un poco fuerte, porque aquí esas instrucciones que él da como que las da un poco suave y nosotros queremos que sea pesadito, porque esa gente se trata bien pesadito, esta gente no es de tratarla así nomás. Justicia ante todo, todo se le deja a Dios y sé que esas personas no tienen mucha vida por delante. Sé que Dios pondrá su mano porque es difícil que el gobierno pueda acabar con tanta criminalidad, con tanta delincuencia en este país, pero hay un Dios en el cielo que todo lo puede y sé que en manos de Él está la justicia. Las acciones de seguridad se efectuaron inmediatamente después del asesinato de este capitán Denis Valdés. Ahora han capturado a 20 personas supuestos extorsionadores. Entre estos 20 también se menciona que podría estar el asesino, el autor material de este crimen. Vamos ahora con Jason Maldonado de San Pedro Sula para que nos detalle más sobre esta presentación, porque también hay muchas armas y otros objetos. Contigo, Jason, muy buenas tardes. Adelante. Así es, muy buenas tardes compañeros y televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. En las instalaciones de Fusina, la 105 Brigada, ya están presentando las armas de los seis supuestos extorsionadores que le habrían dado muerte a uno de los capitanes de la Fuerza Nacional de Extorsión, hecho ocurrido ayer en el sector de Cofradía. Si ustedes pueden ver en las imágenes, son varias escopetas y también nos acaban de mencionar que el arma que parece que es calibre 9 milímetros sería con la cual le habrían dado muerte al
al capitán Denis Mauricio Valdés, allá en el sector de Cofradía, cuando ellos hacían trabajos de inteligencia en ese sector para combatir esta, combatir a las personas que se dedican al flagelo de la extorsión. Nosotros estamos a minutos de que puedan presentar a estas 6 personas que estarían implicadas en la muerte y asimismo que habrían dejado heridas a otras personas, también miembros de la Fuerza Nacional de Extorsión. Eso es lo que nosotros se maneja hasta este momento. Estamos pendientes de más información debido a que las autoridades de la Fuerza Nacional de Extorsión están pendientes de presentar a estas 6 personas del sexo masculino que todavía no se manejan los nombres, sino que estamos a las esperas de ellos. Así que nosotros retornamos ahorita a los estudios principales de Acción BTV, cara a cara con la noticia, pendientes de un nuevo informe. Les traeremos un par de minutos. Sí, muchas gracias, Jason, por este informe. Más adelante, dentro de un par de minutos, vamos a regresar con usted para que nos brinde más detalles sobre esta importante información que se genera en la zona norte del país. Agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión aseguran que no temen ante amenazas que reciben a diario por las acciones que realizan contra este flagelo. Nuestro compañero Luis Durón nos amplía sobre esta información. Feliz tarde, Luis. Adelante. Así es, gracias compañeros. En el estudio ha trascendido que agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión en San Pedro Sula han sido amenazados, que les han mandado mensajes diciéndoles que mejor abandonen el lugar porque si no van a correr la suerte que bueno, corrió uno de los agentes el día de ayer allá en la zona norte. Me encuentro con uno de los jefes del alto mando de lo que es la Fuerza Nacional Antiextorsión para que nos corrobore lo que es, si son verdaderas estas amenazas que están recibiendo ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes a la teleaudiencia. Quiero decir que la Fuerza Nacional Antiextorsión está trabajando, ¿verdad? Las amenazas, como siempre, están ahí latentes por el trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Eso no nos va a hacer disminuir o retroceder, al contrario. La acción que se hizo ayer en contra de mi capitán Valdés, que lamentablemente falleció, ofrendó su vida en beneficio de la ciudadanía hondureña, también otro compañero que salió herido. Estas acciones ya las hemos tenido, ¿verdad? Como decía usted, hay ahí algunos mensajes y cosas. Nosotros siempre tomamos las medidas de precaución y vamos de frente contra estos delincuentes, sin importar si son miembros de maras o pandillas o cualquier otra persona que esté atentando en contra de la ciudadanía, que esté cometiendo el delito de extorsión, no lo va a disminuir. Al contrario, es un reto, es una motivación para demostrarle que el Estado va a prevalecer y que todos los cuerpos de seguridad del Estado de Honduras están activados con su inteligencia, con la investigación, ¿verdad? Para obtener órdenes de captura, detenciones y todo lo pertinente para sacarlos de circulación. ¿Son reales estas amenazas entonces? No podemos decir que, ¿verdad?, que la amenaza la han recibido, nuestros investigadores no la han recibido, sino que siempre monitoreamos redes y otros. Hay muchos miembros que mandan como tipo globo sonda, pero también eso sabemos, en la acción que ejercen los delincuentes muchas veces también son desesperados. Ustedes pueden ver los principales cabecillas de la Mara Salvatrucha, Pandilla 18 y otras bandas independientes. Se ha podido comentar que desde los centros penales de mediana seguridad estaban planificando y dando órdenes para ejecutar acciones delictivas. Se ha podido comentar y gracias a ese trabajo investigativo los jueces han autorizado su movilización hacia lo que es la cárcel de máxima seguridad de Ilama. A ellos les ha afectado porque ya no tienen la libertad de hacer llamadas, de contactar a sus familiares. Allá están totalmente incomunicados, se les ha reducido el espacio. Entonces, okay, algunos miembros ya están presentando en este momento, están presentando a las seis personas que estarían implicadas en la muerte del capitán Denis Mauricio Valdés, esta persona que la han capturado en el sector de Cofradía, quienes ya se han decomisado las armas también que ellos habrían utilizado para darle muerte al capitán Denis Mauricio Valdés, según la información que nosotros manejamos hasta el momento. Vamos a ver si... Ok, vamos a ver si la versión del portavoz de la Fuerza Nacional de Extorsión. Escuchemos los nombres de los detenidos y el que supuestamente disparó en contra del capitán Valdés. Entre ellos tenemos a Wilmer Rolando Polanco Soriano, de 21 años de edad. Es la persona que aparece en las pantallas en la parte de en medio. De igual manera está el decomiso de la arma que él utilizó al momento que atentó en contra de la vida del equipo de trabajo de la Fuerza Nacional Antiextorsión, que ayer realizaba trabajos de inteligencia
en el sector de Cofradía Cortés. ¿Qué elementos tienen? ¿Qué elementos tienen ustedes para decir que ellos fueron? ¿Qué los vincula? ¿Qué los vincula? Ellos mismos son los hechores confesos de este ilícito que se perpetró el día de ayer. De igual manera, gracias al apoyo que hemos recibido de la población mediante la información brindada a través de la línea 143, se ha dado con el paradero de estas personas que son consideradas de alto grado de peligrosidad. ¿Tiene el arma homicida? La gente que salió herido, ¿ya los ha identificado a ellos? Efectivamente, el compañero que salió herido los identifica. De igual manera, los pobladores del mismo sector identifican de que estas personas tienen amedrentadas a todos los pobladores de ese sector. De igual manera, está el arma homicida decomisada que fue utilizada el día de ayer. ¿Reitera el nombre del supuesto, del que disparó en contra del capitán Valdés? El nombre de esta persona corresponde a Wilmer Rolando Polanco Soriano, de 21 años de edad. Es importante que la población se dé cuenta que como Fuerza Nacional Antiextorsión, en el marco de Fusina, no vamos a parar ni le vamos a dar tregua a los grupos organizados de criminales hasta dar con el paradero de ellos. Este es un claro mensaje que estamos tras las pistas de aquellas personas que se dedican a estos ilícitos en la zona norte del país. Dos de estas personas andan camisas de empresas de seguridad. Efectivamente, podemos ver una estrategia que ellos utilizan es infiltrarse ante la sociedad a través de gremios de trabajo. Dos de ellos andan camisas de una empresa de seguridad, lo cual los utilizan para pasar desapercibido por las autoridades y ganarse la confianza de los pobladores para no ser denunciados. ¿Cuántas casas fueron allanadas para capturar a estas personas? Esta fue una operación en conjunta a través de la Fuerza Nacional Antiextorsión. Se dio con el paradero de ellos gracias a las informaciones que se brindaron a través de la línea 143. Hacemos un llamado a la población que tenga confianza en la FNA porque está trabajando de la mano con la población para sacar de circulación a estas personas. ¿Entre las armas está? ¿Nos repite los nombres? ¿El arma homicida? Efectivamente, dentro de los decomisos está el arma homicida que utilizó la persona Wilmer Rolando Polanco Soriano, de 21 años de edad. Es la persona que aparece en imagen en medio de los cinco detenidos. ¿Los nombres de todos ellos? Los otros detenidos los vamos a dar más adelante el nombre, ya que se están haciendo las investigaciones correspondientes para dar verídicamente el nombre de ellos, ya que ellos usurpan en muchas ocasiones nombres. ¿Dónde fue la captura de ellos? La captura de ellos fue en el sector Cofradía. Ellos son miembros activos de la estructura criminal Mara MS, operan en ese sector no solo extorsionando, sino también en otro tipo de ilícitos como ser el sicariato, distribución, comercialización de drogas. ¿Los vínculos cuáles son que hay contra ellos? Bueno, existen los testigos protegidos que los identifican como los que participaron el día de ayer en el atentado que se perpetró en contra del equipo de trabajo de la Fuerza Nacional Antiextorsión. ¿Se quisieron resistir ellos al momento de la detención? Efectivamente, pero de igual manera no se le da ningún tipo de oportunidad a estas personas que se dedican a estos ilícitos. Oficial. El mensaje es claro, que se dé cuenta la población que entre grupos criminales la Fuerza Nacional Antiextorsión va a actuar con todas las de la ley hasta dar con el paradero de ellos, a hacer que paguen legal y penalmente por los hechos que ellos han cometido. ¿Hay suficientes vínculos para que en el nivel de juzgados no salgan libres, oficial? Efectivamente, hay los vínculos necesarios, existen los testigos protegidos necesarios que reconocen, identifican plenamente a estas personas como personas que son de alto grado de peligrosidad que operan desde el sector Cofradía Cortés. ¿Con esto confirmas de que no van a permitir que ningún agente más vuelva a fallecer a manos de estas bandas criminales? Ese es el mensaje claro que damos a los grupos criminales organizados, que se den cuenta que como Fuerza Nacional Antiextorsión vamos tras la pista de todos ellos, no les vamos a dar tregua, los vamos a sacar de circulación y de igual manera, esto es un trabajo en conjunto, operadores de justicia que estamos comprometidos y lo más importante, la población que nos apoya día con día. Muchas gracias al portavoz de la Fuerza Nacional Antiextorsión aquí en la zona norte, es el informe que nos ha estado brindando hasta este momento de estas 6 personas capturadas en el sector de Cofradía, quienes serían los principales responsables de la muerte del capitán Denis Valdés aquí en la zona norte del país. Esto es lo que se maneja hasta el momento, como ustedes pueden ver en las imágenes, esas serían las personas implicadas en la muerte de Denis Mauricio Valdés, capitán, y como ustedes pudieron ver en algunas de las imágenes, con camisas indumentaria de empresas de seguridad en su pecho, el nombre de algunas de las empresas que ellos estarían utilizando como nombre en las imágenes, y podemos apreciar con nuestro compañero aquí que muestre el arma que habría sido el arma que habrían utilizado para darle muerte al capitán Denis Mauricio. Amigo, ¿por qué le están capturando?
Ellos los acusan de que ustedes habrían disparado. Bueno, al parecer no ha querido mencionar nada uno de ellos, a quien es uno de los principales, a quien se le estaría acusando de la muerte del capitán Denis Valdés. Así que este es el informe que nosotros le estamos llevando, noticias de última hora, como siempre lo hace Acción BTV. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes en estudios, compañeros? O si no, nos volvemos a los estudios principales. Muchas gracias, Jason, por esta información. Estábamos observando las 5 personas, miembros supuestamente activos de la Mara MS, según los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, quienes habrían participado en el crimen de la gente que perdió la vida ayer, el capitán Valdés, en un enfrentamiento con estos tipos de bandas criminales en el sector de Cofradía. Han sido capturados, ellos tienen indumentaria fuerte, también tienen camisas de empresas de seguridad con las cuales participarían para cometer estas extorsiones. Muchas gracias, Jason, por esta información. Son 5 personas al final los capturados. Más adelante ellos van a dar los nombres de las otras 4, mientras solo han dado el nombre de uno, quien al parecer fue el que tenía y disparó el arma homicida con el que le quitaron la vida al capitán Denis Valdés. Pendientes, no se despegue la pantalla de Acción BTV, porque más adelante vamos a tratar de intentar otra vez comunicarnos con Jason Maldonado para que nos dé los nombres de estos 4 que hacían falta, presuntos extorsionadores y también quienes participaron en esta masacre. Vamos a la pausa comercial, ya vamos a regresar. Muy bien, continuamos con las informaciones. Una señora de 67 años de edad falleció al interior de un vehículo al momento en el que era trasladada en busca de asistencia médica. Esto ocurrió en el Distrito Central. La mal lograda señora fue identificada como Reina Leticia Ponce Elvir, de 67 años de edad, quien falleció al interior de un vehículo turismo color negro cuando era trasladada en búsqueda de atención médica, ya que se encontraba mal de salud desde horas muy tempranas del día, por lo que, según relataron algunos familiares, habían buscado atención médica en el Hospital Escuela Universitario en horas de la mañana del día jueves. Sin embargo, las personas que le atendieron únicamente la revisaron y la enviaron a descansar a su casa. Fue entonces que en horas de la noche el malestar le volvió, por lo que familiares angustiados procedieron a trasladarla hasta un centro asistencial desde la colonia El Pino, en El Hatillo. Y fue entonces que, cuando ya iban por el sector de Casamata, con tan mala suerte el vehículo en el que se trasladaban empezó a presentar algunos desperfectos mecánicos, por lo que se tuvo que llamar al cuerpo de bomberos en busca de asistencia de emergencia. Sin embargo, al llegar los bomberos al lugar, estos notificaron que la señora ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a llamar a las autoridades de la Dirección Nacional de Medicina Forense y equipos especiales para que realizaran el levantamiento correspondiente, quienes notificaron que la señora padecía de diabetes y tuvo problemas cardíacos al momento en el que era trasladada, situación que le habría provocado la muerte. Con las imágenes de Johnny Quito Mario Fu, Acción BTV, cara a cara con la noticia. Pasamos a otro tema. Marlon Escoto renuncia como ministro de Educación, quien estuvo en el cargo por 5 años. Él afirma que es hora de volver a casa y cumplir con su función como rector de la Universidad Nacional Agrícola en Catacamas, Olancho. El funcionario agradeció al expresidente Porfirio Lobo Sosa por darle la oportunidad en el año 2012, pero también dio palabras de agradecimiento para el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Y siempre en este mismo tema, el gremio magisterial reacciona ante anuncio de Marlon Escoto, quien renunció a su cargo como ministro de Educación. Nuestra compañera Evelyn Pérez nos comenta qué piensan los docentes. Feliz tarde, Evelyn, adelante. Buenas tardes, compañeros de Acción BTV Cara a Cara con la Noticia. Me encuentro con María Antonia Domínguez, quien es secretaria de organización del COPEN, hablándonos sobre esta renuncia que se ha hecho de parte del ministro Marlon Escoto a la Secretaría de Educación para volver a sus labores como rector de la Universidad de Agricultura. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, esa renuncia creo que nosotros ya le veníamos venir por la cantidad de situaciones que ha tenido el señor Marlon Escoto por todo este tiempo. Él ha hablado del magisterio y ha dicho que nosotros, el magisterio, hemos acaparado 2 plazas. Él lo ha hecho. Él ha tenido 2 plazas. Ha sido rector. Ha sido ministro. ¿Cuándo y en qué momento controlaron que él permanecía allá como rector? Un rector a control remoto con los jóvenes. Bueno, eso no es mi problema. Lo que le quiero decir es que la posición de nosotros no es el hecho de que él se va, sino la persona. Es la persona. Él se va y, como figura, pues se va de ministro.
Lo que nosotros deseamos es que el nuevo ministro no venga con las mismas condiciones represivas, con el mismo libreto de él, sin tomar en cuenta un montón de condiciones que el magisterio tiene y un montón de necesidades que ellos tienen. Nosotros, el magisterio, tenemos la capacidad del diálogo y nosotros le exigíamos a él el pago puntual de todos los pagos. Actualmente no lo tenemos, no nos han pagado las vacaciones. ¿Por qué? Nos dan explicaciones en finanzas, nos dan explicaciones en escalafón, él ahora se va y este tipo de situaciones. Se está considerando un reordenamiento, ¿para qué? Para seguirnos a nosotros perjudicando, dañando más el magisterio, exterminar más el magisterio, exterminar las organizaciones magisteriales. Cuando, le voy a decir, el magisterio se ha mantenido en las aulas, no es por Marlon Escoto, sino por el compromiso que tenemos con los jóvenes. Pero he manifestado en varias ocasiones que él, durante su gestión se mejoró mucho la educación, ya no habían maestros en las calles, se cumplieron los 200 días clases. ¿Es de parte de ustedes cómo lo ven? ¿Y quién ha dicho usted que los 200 días que los jóvenes que estén dentro del aula le van a garantizar el aprendizaje exacto del estudio? ¿No era de calidad? No, porque el mismo Ministerio de Educación es incapaz de establecer la cantidad de materiales que ocupan los centros educativos. Cantidad de colegios de educación media sin material, sin ni siquiera con qué trabajar en los colegios técnicos, por ejemplo, cantidad de escuelas dañadas. Si él solamente se iba a algunos colegios, algunas escuelas que estaban brillando en perfección y las otras escuelas y colegios cayéndose, y esos colegios y escuelas cayéndose, nunca les fueron capaces de ponerle un siquiera un pedazo de techo para despedir, para un montón de situaciones. Y eso le voy a decir, todo este tipo de cosas que hizo Marlon Escoto tiene consecuencias. Tenemos cantidades de maestros que desde que él estuvo en la administración fallecieron. Cantidades de maestros que están enfermos, infartos cerebrales, infartos cardíacos. Debido a la persecución, debido a las presiones que hay a nivel de la del mismo ministro, de las departamentales, de las distritales, y todo eso va a pegar al magisterio. Ajá, y el magisterio tiene que ver cómo resuelve los problemas. Ahora digo yo, él se va tranquilamente. Ahora lo que nosotros queremos como magisterio y como gremios magisteriales es que el nuevo ministro que vaya a asumir no venga con ese mismo libreto, sino que nos llame y que nos sentemos y dialoguemos y establezcamos qué necesidades tiene el magisterio y cómo podemos avanzar de la mano, no de enemigos, porque tenemos que agarrar un solo camino todos, ¿no? Muchísimas gracias, María Antonia Domínguez. Ya la han escuchado, esas son las peticiones de parte del gremio de maestros ante esta renuncia sorpresiva que ha hecho el ministro de Educación, Marlon Escoto, a su puesto como ministro de esta secretaría para trabajar de tiempo completo en la Universidad de Agriculturas. Como él lo ha manifestado en su cuenta de Twitter, regresa a su casa desde, según él, no debió salir. Así que estas son las declaraciones, las reacciones que se han dado sobre esta renuncia del ministro Marlon Escoto. Retorno con ustedes al estudio principal. Buenas tardes. Buenas tardes, Evelyn, muchas gracias por este informe. Ahora pasamos con Kimberly Ordóñez para conocer cómo ganar recargas. Hola amigos, muchísimas gracias compañeros. Por supuesto, acá traigo muy buena información y es que hoy es información y de la buena. Hoy, señores, se van 97 mil empiras en efectivo que pueden ser suyos. Participe desde ya enviando rápidamente la palabra gozo al 2200. Escúcheme bien, gozo al 2200, totalmente gratis desde su teléfono celular de Claro. Hoy se van 97 mil empiras en efectivo y usted que va a enviar la palabra gozo al 2200 participa. Al retornar vengo con ganadores de mega recargas quíntuple saldo también, así que ya lo sabe, enviando gozo al 2200. Muchas gracias, Kimberly. También estaremos pendientes por los ganadores en un rato. Vamos ahora con otros temas nacionales. Familiar de Mario Zelaya es llevado a tribunales por el delito de lavado de activos por recibir supuestamente 42 cheques de una empresa fantasma. Bueno, efectivamente, para el día de hoy está señalada la audiencia preliminar para Mario Antonio Rojas Rodríguez, acusado por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras y también del Instituto Hondureño de Seguridad Social. El señor Mario Antonio Rojas Rodríguez es tío del señor Mario Zelaya, exdirector del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Supuestamente, pues el ahora imputado recibió la cantidad de 42 cheques de las denominadas empresas fantasmas, de los cuales pues asciende a un monto de 2.680.667 lempiras. El día de hoy pues el juez no se podría estar pronunciando, ya que la ley establece que son 3 días para que se pronuncie y dentro de 3 días se determina si se apertura juicio oral y público. ¿Cómo se sanciona el delito de lavado de activos? Bueno, según la ley de lavado de activos, en el artículo 3, pues se tipifica que tiene una sanción de 15 a 20 años de reclusión.
En otro tema, Asociación de Juntas de Agua protestan frente al Sanaa ante miedo a que se produzca una privatización del agua al momento que sea manejada por la alcaldía. Óscar Alvarado está listo para contarnos más detalles sobre esta información. Adelante, Óscar, te escuchamos. Buenas tardes, compañeros televidentes de Acción BTV Cara a Cara con Noticia. El agua es el problema fundamental en la capital de la República. Manuel Amador, las juntas de aguas están haciendo un grave problema para hacerse recursos y en la alcaldía municipal con este traspaso. Sí, la verdad de las cosas, amigos periodistas, que aquí es lo que se busca precisamente es privatizar este servicio. Y eso de municipalizar el servicio es el primer paso. Ya una vez que ese proceso se dé, ¿verdad?, el siguiente va a ser la privatización del agua. ¿Por qué nosotros decimos eso? Porque la alcaldía municipal no tiene la capacidad técnica, administrativa ni financiera para manejar estos servicios. Y entonces aquí no le va a quedar otra que una vez adquirido ese compromiso ahí, se lo van a terminar traspasando a una concesionaria para que maneje estos servicios. Y aquí lo que se busca es hacer el negocio del siglo con el agua. Y esa es la gran preocupación que tenemos nosotros, porque estamos en contra de la municipalización, porque vemos nosotros que eso no es la salida aquí en la capital. Aquí para solucionar la crisis de agua no queda otra que construir una nueva represa. Construir nueva represa para que haya mayor líquido de agua y así poder abastecer esos barrios y colonias que no les llegue este servicio. Esa es la solución. Pero si el alcalde en realidad tuviera interés alguno de estas alturas, en vez de estar construyendo estos puentes a desnivel y cosas que es la gran maravilla que nos hacen dar a entender, estuviera precisamente trabajando en eso, que hay cosas más prioritarias aquí en la ciudad capital. ¿Cómo cuáles? ¿Sectores de Comayagüela, sectores de Tegucigalpa, donde no llega aún el agua? ¿Qué se puede hacer? Sí, pues es que imagínese usted, aquí hay alrededor como de unas... Para darle un aproximado a mí, andan alrededor como de unas 450 colonias en el Distrito Central aquí que no se abastecen de agua en la capital. Imagínese usted si todas esas colonias estuvieran abasteciéndose del Sanaa, del servicio del agua, imagínese cuánta plata no entrara el Sana. Pero aquí no se busca eso, es que aquí lo que se busca es hacer el negocio. Mire, por ejemplo, la alcaldía debe alrededor de 194 millones de lempiras al Sana. Y ahorita con la llegada del ingeniero Roberto Zavala, ¿qué se pretende con eso? Condonarse esa deuda, esa mora de agua de que tienen ahí. Y entonces eso está como que usted ponga al conejo cuidar de sus zanahorias ahí, pues. Y entonces esa es la preocupación nuestra, que mientras a nosotros se nos exige pagar ese recibo puntualmente del agua, ¿verdad? En verdad, otras instituciones pues no pagan ese servicio. El mismo gobierno debe alrededor de 485 millones de lempiras. Si toda esa plata se invirtiera, a mayo del año pasado, por ejemplo, andaba una mora arriba de 1.072 millones. Si toda esa plata la tuvieran en la tesorería, o sea, imagínate cuántas obras no se pudieran hacer. Si no miremos ahorita en la alcaldía aquí de Danlí, ¿verdad?, de donde el alcalde ahí pues quiso imponer ya una tarifa de tanto y el pueblo se revolvió y lo hicieron retroceder hacia atrás. Entonces, para que vea usted, porque aquí lo que se busca es la parte financiera, aquí no se busca el bien común, el beneficio del pueblo. Entonces, aquí lo que se busca es hacer el negocio y ya vieron pues que el agua es una minita de oro y hay que explotarla. Eso es lo que se busca. Bueno, miren ustedes, diferentes personas, miembros de la asociación de juntas de aguas protestando por la municipalización de El Sanaa. Con este informe, al estudio. Buenas tardes. Feliz tarde, Oscar. Muchas gracias por el informe. Nos separamos un momento de las noticias. Ya vamos a regresar. Han iniciado ya operativos en mercados y centros de venta de útiles escolares para evitar la especulación de precios. En la capital y en San Pedro Sula, para comenzar, porque tenemos que hacer un sondeo y ya comenzamos reuniones con diferentes proveedores y distribuidores de útiles escolares para llegar a un consenso y poder comenzar a hacer los kits escolares a bajo precio, para ayudar a los diferentes padres de familia.
¿Han encontrado algunas irregularidades hasta este momento y cuáles son las sanciones que hay para estas personas? Hasta el día de hoy no se nos ha reportado ninguna irregularidad ni ningún incremento, como les mencioné, pero sí estamos en constante monitoreo y al encontrar alguna ola de especulación, sí le rogamos a la población que nos indique quién es el que está especulando. ¿Para las sanciones? Las sanciones, de acuerdo a la ley de protección al consumidor, va desde 1 a 10 mil salarios mínimos. Mario, ¿están haciendo ustedes operativos para verificar precios que sean los del año pasado? Ahorita estamos haciendo el sondeo, como mencioné, de los diferentes útiles escolares y luego vamos a analizarlos con los del año pasado. En otro tema, piden analizar a profundidad las reformas al Código Penal relacionadas al terrorismo y ley de escuchas porque podrían generar violaciones a los derechos humanos. Bueno, nosotros creemos que hay muchas reformas en materia penal que son necesarias, debemos de revisarlas, debemos de esperar la opinión de la Corte Suprema de Justicia para la reforma de los códigos. Yo soy de criterio también que debemos de esperar lo que opina la Maxi en esta reforma porque el acuerdo firmado entre el gobierno de Honduras y la Organización de Estados Americanos, donde crea la Maxi, habla también de que ellos van a hacer recomendaciones para algunas reformas de nuestro estamento jurídico en materia penal. Aparte de eso, debemos de tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, son necesarias algunas reformas, hay otras que son muy peligrosas. Y hay una delgada línea, sobre todo en lo que es la intervención de las comunicaciones privadas y la tipificación del delito de terrorismo. Nosotros estaríamos de acuerdo que aquellos grupos criminales que sistemáticamente siembran el terror en los barrios y en colonias para presionar a la sociedad o para presionar al gobierno sean tipificados como terroristas. Pero cuando hay una marcha popular o cuando hay una manifestación popular y esta se desvía y se comete algún acto violento, pues eso hay que castigarlo. Pero esto no lo convierte a la persona que se está manifestando por X tema en terrorista. Vamos ahora a enlazarnos con Jason Maldonado en San Pedro Sula. Vecinos de la colonia Brisa del Merendón denuncian a empresa constructora por destruirles las áreas verdes sin permiso correspondiente. Buenas tardes, Jason. Así es, muy buenas tardes, compañeros y televidentes de Acción BTV, cara a cara con la noticia. Nos hemos trasladado hasta el sector de la colonia Brisas del Merendón, donde los vecinos están haciendo una importante denuncia y es que les están destruyendo el área verde. Pero que sea Waldina quien nos dé estos detalles, que le están quedando sin nada. Las palmeras, ya no hay nada aquí. Ustedes han tenido que reforestar nuevamente, nos acaban de mencionar. Pero que sea usted quien nos brinde esta información. Buenas tardes. Sí, una de las cosas que nosotros tenemos que nos está afectando mucho es que esta gente, sin permiso alguno, porque no tienen permiso en lo que es la planeación de su proyecto, destruyeron esta mediana. Pero aparte de eso, no solamente destruyeron la mediana, sino que el cerro, como ustedes lo ven allá al fondo, están también socavando el cerro. Y eso, si se fijan arriba, sostiene una torre de alta tensión. Y es una que no han dado ninguna medida para proteger esto. Y esto también futuramente nos va a causar un problema. No solamente esto, sino que vienen esta gente. Nosotros seguimos en la planeación que tiene urbanismo en la municipalidad de traer el Boulevard Las Torres, continuidad hasta supuestamente, futuramente va a ir a dar a Chotepe. Vienen esta gente, construyeron sobre el Boulevard, quitándonos a nosotros aún la oportunidad de ser la continuidad del Boulevard, una futura salida, ¿no? Y sin, como le digo, llevándose de enfrente, que se ayuda a todo el vecindario. ¿Cómo estaba antes aquí donde nosotros estamos parados y cómo se lo han dejado ahora? Bueno, estaba totalmente reforestado, habían árboles ya grandes, ¿verdad? Árboles que están siendo protegidos por medio ambiente, como ser la acacia. Y aquí está, nos tocó nuevamente resembrar y estamos esperando una solución de ellos que vuelvan a hacer o a tratar de dejar como nosotros lo teníamos. ¿Qué han dicho ellos? ¿Por qué han estado destruyendo todo esto? Pues no, futuramente a ellos les conviene porque ellos quieren hacer un acceso al solar de enfrente, que va a ser otro parque industrial en el cual sus rastras, ¿verdad?, puedan accesar fácilmente ahí. ¿Quiénes son los responsables de estos daños entonces? Pues supuestamente es la constructora que se llama... ¿Perdón? Palma Rosa. Usted también, que es vecino de aquí, nos acaba de mencionar que hasta cuando ustedes compraron las viviendas, esto va en el valor de ustedes. Y no es probable que otra persona venga a destruírsela. Sí, buenas tardes. La colonia tiene alrededor de 10 años de haber sido fundada. Cuando a nosotros se nos vendió en sí cada una de las viviendas, nos prometieron la construcción de este vía de acceso que fue costeado a nuestras casas.
¿Ustedes continuarán exigiendo de que paren esta destrucción de estas áreas verdes? Nosotros pues ya hicimos las denuncias correspondientes, las autoridades competentes, fuimos a la Fiscalía del Medio Ambiente, a la misma Fiscalía en sí, para que tomaran cartas en el asunto. Sin embargo, llevamos ya una semana de estar aquí plantados de una forma pacífica. La única manera de combatir a esta gente es a través de la misma reforestación. Sin embargo, no hemos tenido ninguna respuesta de parte de los dueños de la empresa. Solo nos dijeron que estamos tratando con un grande, y el único grande que tenemos aquí pues es el señor. Ok, muchas gracias. Bueno, estamos en las declaraciones de los vecinos de aquí de Brisas del Merendón, donde, si ustedes pueden ver en las imágenes, completamente el área verde destruida. Así que ese es el informe que les estamos llevando hacia sus hogares con las imágenes de mi compañero Marco Villeda, Jason Maldonado para Acción BTV, cara a cara con la noticia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jason, y muchas gracias por los detalles de esta denuncia. Pasamos ahora con Kimberly Ordóñez. Ella nos comenta quiénes son los ganadores de recargas electrónicas. Feliz tarde, Kimberly. Muchísimas gracias, compañeros. Así es, hay que reírse, hay que disfrutar la vida, hay que sonreírle al año 2017, comenzando año. Vamos a sonreírle de una manera muy amena, porque 97 mil empiras no van a hacer reír, brincar, llorar de la alegría. ¿Qué no, qué no? Si a mí me dijeran, se ganó 97 mil empiras, yo pegara una llorada, una brincada y una gritada bárbara. Pero yo sé que usted se va a emocionar cuando hoy le llame y le diga, usted ha sido el ganador o la ganadora de los 97 mil empiras del día de hoy. Pero en este momento, usted es el ganador o la ganadora de saldo. El 3385-5365 ya ganó y el 8914... 9007 también ya ganó. ¿Y usted qué está esperando para participar? Ya lo sabe, rápidamente enviando gozo al 2200. Muchas gracias, Kimberly. También felicidades a los ganadores de esta tarde. Nos vamos a la pausa comercial al regresar la información internacional. Antes, Infobaense se... Artístico, el primer viernes de este año 2017, y qué mejor manera que inaugurar, por decirlo así, con César Castañeda, que hoy nos trae muchas noticias buenas para este año. César, muchísimas gracias por estar con nosotros siempre en este género urbano. ¿Cómo estás? Súper bien, contento de estar aquí por primera vez en BTV con ustedes, compartiendo. No pude estar para la Navidad ni para el Año Nuevo, pero estamos aquí ya el Día de Reyes y arrancando el 2017 y muy contentos. Y qué mejor manera que tenerte este día con nosotros. Cuéntanos de esos proyectos que se vienen como solista también, que tienes este proyecto ya para abril. Me estabas comentando otras cámaras que podría estar este nuevo disco como solista y que has hecho varias participaciones con cantantes hondureños. Así es, ya el disco se llama La Música del Caribe. Los que conocen de mi carrera ya saben que vengo con este lema, con este título del disco, y hay temas como Hula Hoop, el otro tema que tengo con Pilo Tejeda que se llama Hoy Este Canto, y lo nuevo que se viene para este 2017. Sé que mucha gente pues ya está esperando lo que es La Música del Caribe, un disco ya como solista, no como Yerba Clan, pero siempre agarrando lo que es la trayectoria de que he hecho con Yerba Clan. Así. Para las personas que de repente no te conocen, que lo pongo en duda, él es integrante del grupo Yerba Clan, que ya lleva más de 10 años, si no me equivoco, en este género urbano. Y qué bueno que te estés aventando en este 2017 con un nuevo proyecto como solista y obviamente siempre con este grupo de Yerba Clan. Así es, y como te digo, pues súper contento, siempre de la mano de Dios y confiando que todo va a salir bien. Y es por eso que estamos aquí en Viernes Artístico, para poner a bailar a todo ese público que está viendo BTV. Estuviste hace unos días atrás en los Estados Unidos con varias giras. Coméntame un poquito. Sí, estuvimos casi 2 meses y medio compartiendo con la gente pues de Miami, en Nueva York, Connecticut, de New Orleans. Y déjame decirte que pues muy contento. Siempre cada año pues tenemos esa costumbre de que un promotor nos lleva, hacemos una especie de gira, compartimos con el público latino, más que todo el público hondureño que está por allá, y la pasamos súper bien. Y la verdad que nos traemos siempre pues una linda experiencia de cada presentación, y aparte que también aprovechamos para realizar nuestras grabaciones. Es una motivación más, me imagino, como cantante hondureño, salir del país e ir a representar a todos los catrachos, y por supuesto ver que allá están varios hondureños. ¿Cómo es ese recibimiento por parte de los hondureños cuando ustedes llegan allá como cantantes? Bueno, la verdad que la gente con nosotros pues súper bien. De hecho, tengo aquí en la mente todavía lo que pasó en New Orleans, que fue uno de los mejores shows que tuve. Mucha gente, bueno, jóvenes que
recién se han ido para los Estados Unidos y están allá, y cuando uno llegó pues cantando las canciones, yo me sentía como que estaba aquí aquí en Honduras cantando. Y déjame decirte que fue uno de los shows más especiales que tuve, y es por eso, porque la gente cuando uno llega allá pues lo recibe con el mismo calor como que si estuviéramos acá, y siempre pues apoyando lo que es el talento hondureño. ¿Qué más proyectos se vienen para este 2017? Cuéntanos un poquito más, César. Bueno, se vienen lo que son las giras de verano, ya para la Semana Santa, se viene también, bueno, aquí en el país, hay un proyecto para El Salvador también, pero ahorita, como te digo, pues se viene bastante trabajo para el área de aquí, el 504, Tegucigalpa, San Pedro Sula, el Occidente. Vamos a recorrer todo Honduras con este disco que se llama La Música del Caribe. Y también como integrante de Yerba Clan, el grupo sigue. Sí, Yerba Clan siempre está, como te digo, pues nuestra marca, es nuestra imagen, nos debemos a lo que es el nombre que hicimos con Yerba Clan, pero en este momento estamos como haciendo nuestra propia carrera. Bien. Ya ahorita venimos con eso, la gente dice, ya se separó Yerba Clan. Que eso, a eso prácticamente me estás obligando a hacerte la pregunta, porque vaya, está bueno que prueben cada uno por su lado y te felicito, pero se especula bastante también que el grupo podría desaparecer. Entonces ahora te hago la pregunta directa, ¿el grupo va a desaparecer? ¿Sí o no? Ya lo han hablado. No, el grupo no desaparece, la verdad que siempre estamos en comunicación, pero sí hay, es una etapa de nosotros ya más, como más madura, ¿me entiendes? Ya estamos, yo sé lo que a mí me gusta, Jimmy sabe lo que le gusta a él, yo estoy probando mi estilo y él está probando el suyo, y esto es bueno, ¿me entiendes? Porque hace más fuerte lo que es el nombre de nosotros como artistas independientes, y también pues enriquecemos más lo que es Yerba Clan a la hora de juntarnos. Bueno, independientemente se vayan o no se vayan a separar, lo importante es que cada uno está probando por su lado, como bien lo dijiste, y les deseamos éxitos. Sabemos de que son unos cantantes que ya pues tienen nombre en nuestro país y también hacen giras a nivel nacional. Te dejamos con las dos primeras canciones, luego regresamos otro poquito para hablar y así despedimos el programa. Estamos aquí. Adelante. ¡Sacúdete! ¿Saben que llegó? Yerba Clan y Pilo Tejeda. Yerba Clan, you know. ¡Wepa! Hold it is y a hold it is. Ven, empieza a bailar. El ritmo que te traigo es punta para ti. Te enseñaré a bailarlo. Meneando la cadera, moviendo la cintura. Ese ritmo. Yeah.
equivoques ni te confundas. La música del Caribe. Come on, come on, come on. La música del Caribe. Get my plan. Come on. El régimen me enloqueció. Ella me atrapó. Con el vaivén de su cintura me hechizó. Me enamoró. Me enloqueció. Con el vaivén de su cintura me hechizó. Are you ready? Hula, hula, hula. Hey. Mueve la cintura. Hey. Cintura. Hey. Cadera. Moviendo hasta los pies. Hula, hula, hula. Hey. Mueve la cintura. Hey. Cintura. Hey. Cadera. Moviendo hasta los pies. Bájalo, bájalo. Súbelo, súbelo. Que esto no pare hasta el amanecer. Bájalo, bájalo. Súbelo, súbelo. Que esto no pare hasta el amanecer. Me tiene con la locura. Bien arriba la temperatura. Es tu baile que me tortura. Excelente participación, la verdad es que están buenísimas las canciones, la que cantaste con Pilo Tejeda está espectacular y sí que ha sonado bastante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, gracias a la gente por el apoyo y a ustedes también, los medios de comunicación, y aquí estamos para ponerlos a bailar toda la vida. ¿Te ha apoyado bastante el pueblo hondureño con tu música? Sí, la verdad que sí, le debo bastante a todo lo que es la gente hondureña por la carrera que nosotros pues comenzamos como Hierba Clan, se lo debo al público. Definitivamente, ¿de cuántos éxitos vamos a poder nosotros disfrutar en abril, César? Bueno, ya escucharon lo que es, estos dos temas ya son del disco, son los singles que he tirado durante el 2016 y ya el 2017 se viene lo nuevo. ¿De cuántos más o menos? ¿O es una sorpresa? Son 10 canciones, ya hay 6 canciones listas, aprobadas por la FIFA. Aprobadas por la FIFA, ya están más que aprobadas. No, ya están aprobadas y ahorita 4 canciones que están ahí entre sí y no, pero son 10 canciones. Pero estamos hablando ya de con videoclip y todo. El video ahorita en enero se está haciendo el rodaje de uno, que va a salir ya para lo que es verano y todo eso, entonces ya comenzamos a trabajar la idea y ya para finales de enero se viene la filmación y ya para febrero, pues, primero Dios, tengamos el video listo. Bueno, cuando ese video esté listo, quiero que te comprometas con nuestra gente que está pendiente de nuestro noticiero para un viernes artístico venir a presentarlo aquí en este mismo estudio. Bueno, estamos, como te digo, comprometidos con la gente y con ustedes para venir a estrenar lo que es lo nuevo de César Rey con la música del Caribe. Excelente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te dejo para que nos interpretes esta última canción
¿cuál es el nombre? Se llama Escápate y esta pues sí es del grupo Yerba Clan, pero le hicimos una modificación para que sonara solo Cesarek aquí. Excelente, adelante, gracias por habernos acompañado. Music for the world.